cachito de nuestra tierra donde el hombre a la piedra le hace hablar, mar verde que nos rodea y nos hace respirar. Miles de años te guardan y una virgen os protege. Gente buena de verdad, tu nombre por cuna, en mi corazón estás. Autor, Carlos Los Boliches. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Que ha sido decirlo... Ah, ¿que está aquí el autor? El autor está ahí. Claro. Ah, bueno, ven. Que yo pensaba que no había venido, Carlos. ¿Qué tal? Encantado. A ver, ¿cómo me pongo yo a leer algo tuyo cuando el autor está aquí? Hombre, yo no lo sé, ¿cómo has leído eso? Vamos, a mí me ha sorprendido, más sorprendido que te lo hayas leído. Que te ha sorprendido, ya lo he escuchado en varias ocasiones, porque el culpable lo tiene a tu derecha, que es Juan Antonio Ramírez, lo ha enmarcado ahí y además él lo publicó en radio. Y bueno, vamos otra vez a leerlo. Sí, bueno. La verdad que es muy bonito. Yo no lo voy a leer porque yo de vergüenza me muero, ¿no? Sí. Yo creo que lo lea él, que yo solo dedico a él, sobre todo, y al pueblo de Porcuna, y entonces me gusta que lo lea. Además, tiene más don de palabra que yo, sí. Y a él le gusta. Yo le llamo mi embajador de este maravilloso pueblo. Pero Carlos, yo sí sé ya una cosa, que ha venido en pocas ocasiones aquí y esto te ha marcado. Esto me ha marcado bastante, bastante. Yo no pensaba que me iba a marcar un pueblo como este, no lo conocía, de verdad, y en poco tiempo me ha enamorado. Y pienso venir, vamos, siempre. ¿O no irte? Irme me tengo que ir, porque me tira mucho mi tierra, que es muy bonita, ¿no? Pero bueno, ya volveré muchas ahora veces. Ahora, ¿te parece Alejandro Sanz, no? De que tengo el corazón partido, ¿no? Muy partido. Don Antonio, ¿qué tal? Muy bien, Javier. Un año más rodeado de gente que viene de Málaga, de Alicante, de Daimiel, de Ciudad Real. Gente, bueno, amigos todos, y echando de Lopera y echando un rato maravilloso, disfrutando de la romería. Bueno, que esta casa es compartida, ya lo hemos dicho, ¿no? Claro, sí. Compartida, la casa es tuya, de sí. Tu mujer, de Cristina. Sí, sí. Pero esto, cuando llega el momento de la romería, se comparte entre... Preséntanos a la gente que... Mira, que compartimos entre Juan Luis. Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Juan Luis, os unís año tras año para que esto sea que se forme una familia grande. Esto es una familia grande que lleva muchísimos años, estamos muy juntos, tenemos una amistad grandísima y además tenemos un conjunto que no nos fijamos por nada, que disfrutamos de la romería. Eso, ¿no? Es que hay un refrán verdadero que siempre la vida lo dice, que no hay persona que se enfade si una no quiere, cierto. Que es importantísimo. Y nosotros tenemos afortunadamente una reunión tan buena que sí estamos disfrutando de ella. Además también hay otro refrán que dice que los amigos de tu amigo son mis amigos, sí. Y eso lo hacéis vosotros. Por supuesto. Sí. Por lo menos yo lo vivo así, sí. ¿No? Daniel es otro cómplice. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy famoso. Bueno, creo que son los cuatro mosqueteros, falta uno. Adriano, falta Adriano. No, y José María. Ah, bueno, pues entonces, también conocido por el monjito. También conocido por el monjito. ¿No? También te une a esta casa para fomentar lo que es la cultura del movimiento mariano y sobre todo de la amistad y la convivencia. Claro, un grupo de amigos muy... Nos llevamos muy bien, nos lo pasamos muy bien estos días. Nos pasamos estupendo. Muy bien, muy bien. Y decía que realmente... Tú vienes con tus amigos, que son amigos de los amigos de, no, de Juan Luis, de Juan Antonio, de, ¿no? De todo el mundo, ¿no? De todo el mundo, y nos llevamos muy bien. Y... ¿Hasta cuánto el cuerpo aguante? Hasta que el cuerpo aguante y mucho más, hombre, sí. Claro que sí. Porque la fiesta no acaba el domingo de romería, ¿no? No, luego el lunes hay que limpiar. Y nos comemos el potaje que tenemos guardado. Que no se enteren esto. Que hay potaje porque claro. Es el día que ya siente algo caliente, ¿no? Exactamente, y como tenemos unos días frescos, pues hemos reservado una comida especial para nosotros. Oye, ¿y los momentos antes de que salga lo que es la romería, cómo se vive? Lo que es la procesión como tal. Te lo digo de verdad. Sí. Pues se vive muy entrañable. Nos vamos a un bar, nos tomamos un desayuno andaluz con una tostada, nos ponemos artículos de comer y luego ya nos venimos aquí. Nos lo pasamos muy bien. La parte de arriba tiene una parte importante porque hay... La parte ahí, de duermen los anderos, nuestros hijos, los anderos. Y echan un rato ahí, ellos están aquí a las 5 de la mañana para coger sitio y ahora pues se han duchado, se han refrescado, se han ido a coger su sitio y ahora están debajo de la Virgen y acompañando. Y luego es una alegría que vuelvan a la casa a refrescarse y a echar una noche que queda con nosotros. Claro que sí. Había por aquí una señora que me decía que era de Sevilla. Loli, ¿dónde está Loli? Loli, ven por favor, ven. A ver, esta señora que me decía que el año pasado es la primera vez que vino usted aquí, ¿no? Que vine el año pasado por vez primera. Usted es de dos hermanas, me ha dicho. De dos hermanas de Sevilla. Ajá. Y mira, viene a Porcuna. Vine el año pasado. Sí. Y me encantó. ¿Y qué me decía usted antes? Que hay dos motivos
para que Porcuna sea patrimonio. Cuando he vuelto esta vez a la romería, quiero yo solicitar, no sé cómo se hará eso. Ahora, ya lo puede hacer públicamente. Pues lo hago públicamente, claro, al ayuntamiento, que declaren a Porcuna patrimonio. La UNESCO lo declaró patrimonio de la humanidad, pero no solo por su belleza, sino por su urgente. Para mí, la belleza está en su urgente. Y también tienen que declarar un pueblo patrimonio. Y no lo dice la persona que declaró. Es su urgente. Te acogen, te quieren, no te preguntan nada. Solo te quieren y te acogen. ¿Eso vale más que un monumento grandioso y bello? Yo creo que la belleza está en el corazón de la gente de Porcuna. Y por eso quiero, si puede ser, que lo hagan patrimonio de la humanidad. Ya lo ha dicho usted que queda patente. Lo pienso solicitar por escrito al ayuntamiento. Pues dígalo también y así queda patente. Pero bueno, aprovecho el medio de, de la televisión, de la televisión que tiene mucha fuerza. Bueno, pues Carlos de los Boliches, Loli de Sevilla, de su hermana, bueno, gente de fuera. Sí, sí. Y aquí tenemos una familia catalana. Una familia catalana. Sí. Javier, un amigo que ha venido desde Cataluña. Desde Cataluña, de Barcelona. De Barcelona. De un pueblecito de Barcelona, La Garriga. ¿Cómo se llama? La Garriga. La Garriga. ¿Cuántos años viniendo por aquí? Hacía que no había venido, hacía 36 años, señor. 36 años de nostalgia cuando llegaba esta fecha. Sí, y este año de romper todo. Que no puede ser más y tengo que ir allí a ver a mis amigos. Ajá. A la fiesta, a la alegría y a los sentimientos. Porque usted es de aquí. No, señor. No. Vine a hacer aquí el servicio militar, vine por amistades y voy a volver cada año si puedo. Sí, el compromiso que ahora yo manifiesto. Sí, señor. Delante de mis amigos y delante de todos. ¿Y qué le empuja a tener ese compromiso? Pues la amistad. La amistad, el sentimiento. ¿Sí? El orgullo, todo. Decimos los andaluces que los catalanes cuando se abren para siempre. Pues la verdad, para toda la vida. Para toda la vida. Es lo que hay. ¿Qué le gusta más de Porcuna? La gente, lo que ve, el entorno, el olivar, el aceite. La gente. ¿Sí? El aceite es para el pan. La gente es para mí. La gente es para mí. El aceite para el pan. Para el tomate. La gente para mí. Toda. Sí. Toda. Muy bien. Venga. Bueno, pues nada, pues que disfrute de ese momento. Venga. De la forma que lo estáis poniendo. Gracias. Genaro, ven por aquí, hombre. Ana, ¿qué tal? Ana, que nos toca. A ver, cuéntame. ¿Qué quieres que te diga? Tu mujer también. Mi mujer también. Dice que no habla. Además, hay que comentar que esta familia lleva 6 o 7 años sin poder venir. 8 años. A los 8 años y hemos venido. Viene. Además, he probado la albóndiga, que cosa más rica, al igual que mi compañero Pedro, y habéis venido pues para ofrecer, para convivir, para estar... Con los grandísimos amigos que tenéis. Sí, ¿verdad? Incomparable. Lo mismo que la familia. Pero lo estaba diciendo, Gustavo, gente de Barcelona, gente de Sevilla, gente que han venido uno, dos años, otros 36 sin venir, que tiene este pueblo, que tiene su gente. Esto tiene un encanto, que hemos acogido un pueblo, pero para toda la gente. Se abre los brazos y se cierran para que... Aquí el que no venga, la Porcuna siempre tiene casa. Es un pueblo muy acogedor. Bueno, estamos a punto de que comience lo que es la procesión. Así que os digo a vosotros que digáis ese grito de ¡Viva la Virgen de Alarilla! Y que todo el mundo lo diga a coro. ¡Viva la Virgen de Alarilla! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Alarilla! ¡Viva! Manuel Jiménez, de Ciudad Real. Soy natural de Daimiel, Ciudad Real, pero adoptivo de Madrid. Llevo 58 años viviendo en Madrid. ¿Y se va a afincar en Porcuna? No, tengo casi afincamiento porque yo soy consuegro de Daniel, casado. Ah, vale, vale. Mi hija es la novia de su hijo y ya estaba convocado para venir ya 2 años atrás, pero por motivos no hemos podido venir, hemos venido este año y esto es encantador. Es la, no le pueden decir ahora que la distancia, ¿no? Porque Daimiel de aquí es 1 hora y media. No, yo vivo en Madrid. Ah, que vive en Madrid. Yo nací en Madrid ya hace 58 años. Vale. Pero bueno, no, tampoco hay distancia. Vale. Tres horas y algo, te colocas aquí. Y bueno, esto es... no sé qué contarte. ¿El primer año? Sí, es el primer año que venimos. Y seguro que no va a ser el último. ¿Seguro que no? Seguro que no. No por la gente tan encantadora que hay, la hospitalidad,
bueno, la camaradería, es impresionante. Yo he tenido la suerte de vivir alguna romería, por ejemplo, del Rocío y demás, y es distinto, no tiene nada que ver con esto. Es, no. Aquí sí hay verdad convivencia. Aquí humana, la convivencia, sí, calor humano, totalmente, familiar. Totalmente familiar, entrañable, gente que la conoces, bueno, a Juan Luis. Y a José Mari, sí. Los conocimos en Semana Santa, en Sevilla, porque mi hija vive en Sevilla. Yo soy cuñado, sí, también de Loli Carmen, sí, de la de las hermanas. Sí. Somos familia. Y coincidimos en Semana Santa, pasada en Sevilla, y bueno, como si nos conociéramos de toda la vida. De toda la vida. La gente súper entrañable. Que siga disfrutando. Muchas gracias. Bueno, tenemos aquí al bebé de la familia, Felipe Morente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buena. Tiene tan solo... Tiene tan solo 94 años. 94 años, 93, ¿no? Metió el 94. ¿Dónde hay que firmar, Felipe? Eso pues se firma muy fácil. ¿Sí? ¿Tiene usted por ahí algún papel para que yo firme el contrato ese? Cuando sí. Se beba todos los días 4 o 5 cañas de vino, está el papel escrito siempre. 1922. Sí, señor, el día 7 de octubre a las 11 de la noche. Pero, hombre, si fue en octubre, pues yo le diría que a lo mejor en el 23, si se puede acordar de cómo fue la romería, pero eso es complicado, con un año es complicado acordarse. En pero el año 23. ¿Se acuerda usted de la romería? No se puede acordar. ¿Cuál es la romería que usted recuerda de los años 30? La primera. De cuando se acabó la guerra para acá. Por ejemplo. Pues se lo voy a decir. Yo vine aquí a los dos días de acabarse la guerra y esto estaba tocaído. Esa iglesia estaba llena de bombas y de miseria. Y luego a la feria, tal día como hoy, vinimos ahí unos amigos y se presentó un muchacho licenciado y le pegaron ahí un tiro y lo mataron. Está ahí la cruz, hijo de viuda. Y claro, en aquellos momentos pues agrupó la gente, pero bueno, lo quitaron del medio. Felipe, ¿podrá pensar alguien que no esté viendo? Dice, claro, como Felipe es una persona que no está trabajada, ya. Pues por eso, porque usted no trabajó en el campo, ni. No, ¿verdad? Desde que nací con 2 años. Me echaron un cortijo a guardar cochino. Sí. Me he tirado hasta que me fui a la mili. Sí. Sin ver nada. Me fui y desde Cádiz hasta Estepona lo tengo todo minado con los carabineros, de noche en la playa arriba y playa abajo. ¿Y qué le voy a decir a un muchacho que lo meten allí con la edad que me metieron a mí? Pero que yo he trabajado de noche y de día. Y ese puede ser también otro secreto para tener los 94 que se están viviendo. Pues mira, trabajar honradamente todo lo que ha podido y luego no pensar en el mal. O sea, pensar algo, una buena noche. Si un día yo veía... Pero vamos a ver, Felipe, ¿todavía se piensan en esas noches? Yo, porque la mente es muy traicionera, ¿eh? Hombre, yo le voy a decir una cosa. Que se pasa por la imaginación, pero no hay nada. ¿Quién le quita la arruga? Pero bueno, pero ahí está, ¿no? La imaginación y todavía... Eso lo tengo yo. Claro, claro. Me acuesto pensando en lo que yo sigo. Aquellas chavalas que decían que este rubejo se dejaban caer en las protecas. Claro, claro. Daba uno el patinazo. Pero bueno, ahí está la persona, ahí están los 94 años y esa gana de vivir. La yo tengo. Soy de los que dicen que la juventud se tiene en la cabeza, no en los años. Justamente. Yo soy una persona que me levanto todos los días a las 7 de la mañana. Sí. Cuando llega... Con 2 huevos fritos con chorizo, morcillo, ¿lo prepara usted? Todo. 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 Cuando llega mi hija me pregunta, ¿y la cama la tiene hecha? Digo, asómate, ya está hecha. Tengo una mujer que va todos los lunes, me hace mi limpieza, mi hija la ropa, pero lo demás lo pongo yo. Claro. Felipe, vamos a seguir después para la radio porque va a comenzar ya mismo la procesión. Como usted quiera. Que después me pase el contrato para que yo firme los 94. Eso está hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien.
La camisa pompa. La camisa pompa.